Bueno, hola, buenas tardes. Hemos dejado pasar un par de minutos para la gente que va en metro o que pueda llegar tarde o lo que sea, pero bueno, como ya estáis muchos, podemos empezar. Bienvenidos a nuestro evento de Blockchain España. Si para los que no conozcáis Blockchain España, llevamos 2 años intentando, junto a otros grupos también españoles, promover lo que es la tecnología blockchain aquí. Y hoy vamos a hacer dos cosas. Por una parte, vamos a hablar de lo que es el Bitcoin Pizza Day, porque justo coincide que es hoy. Y después, la parte principal, sobre todo, Javier va a hablar sobre smart contracts y cómo funcionan con Bitcoin, pero también con otras tecnologías, y os va a dar una visión general. Esta charla tuvo tanto éxito la vez pasada que la gente se quedó fuera, por eso también lo estamos haciendo aquí, porque aquí no hay límite de capacidad. Y nada, y yo creo que lo vais a disfrutar porque a todo el mundo le gusta mucho. Os comentamos brevemente del Bitcoin Pizza Day. Esto es un, aquí lo veis, hay un mensaje del 18 de mayo del 2010 en el que este señor Laszlo, que es un programador que vivía, no sé si sigue viviendo ahí en Florida, puso este mensaje de: estoy dispuesto a pagar 10.000 bitcoins para el que me quiera mandar dos pizzas, ¿no? O comprármelas de la forma que sea y que me las traigan a casa, ¿no? Y esto lo tenéis que ver dentro del contexto de aquel momento, porque en aquel momento, o sea, Bitcoin llevaba como 1 año y 3 meses, porque se lanzó. Y esto era dinero de juguete, ¿no? O sea, como dinero de Monopoly, porque a nadie le interesaba y no era importante. Tampoco había, la tecnología no estaba tan desarrollada todavía. Pero la gente que quería en esto, que era normalmente una combinación de gente que se interesa por criptografía y finanzas y crear un dinero digital descentralizado, pues decían: oye, ¿cómo conseguimos que la gente lo adapte? Entonces Laszlo, la idea que tuvo es de: vale, pues estoy dispuesto a dar 10.000 bitcoins para el que de alguna forma me haga llegar esas dos pizzas, ¿no? Fue una gracia que hizo. Y el efecto fue que, bueno, lo veis, el 22 de mayo ya dijo: oye, pues lo he conseguido. Tardó un par de días en conseguir que alguien le pagara esas pizzas. Y aquí veis un poco la imagen que puso en aquel momento, ¿no? O sea, después se ha hecho famoso porque las pizzas finalmente las compró un chico británico llamando por teléfono a una pizzería en Jacksonville, que es donde vivía él. Y es una de Papa John's. Entonces las pizzas estas de Papa John's dentro del mundo Bitcoin se han hecho famosas. Y ahí veis a su hija también en el 2010, ¿no? Y espera, y aquí antes no sé si os lo he puesto. Ah, no, lo tengo después. Nosotros hoy, como Blockchain España, formamos parte de y somos cofundadores de la Alianza Blockchain Iberoamérica, en la que estamos. Y aquí veis los diferentes logos: estamos Blockchain Colombia, Blockchain Panamá, Bitcoin Monterrey, Blockchain España, Bitcoin Chile y la Fundación Bitcoin Argentina. Entre todos hemos creado la Alianza Blockchain Iberoamérica, que básicamente tiene el mismo propósito que aquí Blockchain España, que es de promover dentro del ámbito iberoamericano lo que es la tecnología blockchain, sobre todo las tecnologías blockchains de carácter abierto y que quieran promover la descentralización. Eso es un poco la filosofía que perseguimos. Y hay un slide que creo que se me ha saltado. Ah, mira, os lo puse aquí. Si os fijáis, en aquel momento, en mayo, el 18 de mayo, esos 10.000 bitcoins eran $41 en total, más o menos, porque más o menos eran 0,3 centavos americanos. Cuando el precio máximo de Bitcoin cuando estábamos en el precio máximo histórico 7, pues habrían sido 200 millones de dólares, y con el precio actual, que está alrededor de $8.000, pues serían 80 millones de dólares, ¿no? Entonces a veces la gente dice: hermano, qué tonto fue este tío de haber vendido sus 10.000 bitcoins por dos pizzas. Pero tenéis que tener en cuenta que en aquel momento esto estaba súper inmaduro, y este señor no es que tuviera solamente esos 10.000 bitcoins, porque estaba minando con su CPU bitcoins todo el tiempo, y me dijo: bueno, doy 10.000 bitcoins, pero tenía un montón de bitcoins más. No sé qué habrá hecho con ellos, pero bueno, que en su vida no le ha afectado para nada. Y hay que verlo un poco dentro del contexto histórico de cómo ha evolucionado esto, ¿no? Y porque a veces sale la noticia de: no, esta hora serían 80 millones de dólares o 200 millones. Da un poco igual, porque para la gente que estuvo tan pronto, muchas veces vendían esto, lo perdían porque no se valoraba tanto, ¿no? Y nada, entonces esto es lo importante, que hoy es el Bitcoin Pizza Day. Lo estamos celebrando en todos los países de la Alianza Blockchain Iberoamérica, aparte de muchos otros países donde lo están haciendo también. Y al final de este evento, pues gracias a Liferay, pues van a poner aquí unas pizzas también y unas bebidas, y podremos comer pizzas todos juntos. Pero también lo que es un propósito de lo que hacemos en Blockchain España es que la gente se pueda conocer. Entonces aprovechad ese momento para hablar entre vosotros, conoceros, y bueno, también hablar con Javier, y con las preguntas que tengáis, pues las podéis hacer, ¿vale?
Y con esto ya os dejo para lo que es el Bitcoin Pizza Day. Ya te doy todo a ti. Si quieres, montamos primero el audio. Vale. Esto es para el vídeo, para que salga bien. Esto. A ver, ¿se me oye bien así? Sí, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Hoy había varios eventos y, bueno, habéis elegido venir a este. Algunas caras conocidas, muchas caras nuevas. Y, bueno, eso está muy bien, ¿no? Que se vaya acercando cada vez gente nueva a informarse sobre... En este caso vamos a hablar sobre los smart contracts, ¿no? Eso es algo de lo que mucha gente habla, pero que realmente no hay un gran conocimiento, ¿no? Aquí vamos a hablar no muy en detalle a nivel de código, ¿vale? Pero sí vamos a explicar cómo funcionan, qué tipos de smart contracts hay, cuándo comienza toda esta historia, ¿no? Voy a hablar también de Nick Szabo, quien fue su creador. Bueno, ¿qué es un smart contract? ¿Hay alguien que sepa lo que es un smart contract? ¿Puede levantar la mano alguien que sepa lo que es un smart contract? Vale. Bueno, está bien que no habéis levantado muchos la mano, porque realmente un smart contract es un programa informático, o sea, es software, no es otra cosa más que software, y el software a su vez es una mezcla de matemáticas, lógica y computación con el idioma inglés, ¿no? Cuando mezclamos todas estas materias, pues tenemos lo que se denomina como un software, un programa que corre en una computadora. Y un smart contract realmente es eso, es un software, no es más. Lo que pasa es que es un software que tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Se comporta como un protocolo que genera, que ejecuta transacciones computerizadas. Lo hace todo siempre en una computadora, en una máquina, y esas transacciones computerizadas tienen que hacer cumplir los términos de un contrato, ¿vale? Puede funcionar en una o varias máquinas, ¿no? Bueno, hay quien piensa que los smart contracts nacen con Ethereum o con algunas de las tecnologías más modernas relacionadas con protocolos blockchain y demás, pero realmente los smart contracts son super antiguos. Nacen en el año 1994 de la mano de este hombre, que es Nick Szabo, criptógrafo y jurista, que ya en el año 94 tuvo la idea de lo que iba a ser un smart contract. Realmente, antes del año 94, ya había software que corrían computadoras que hacían cumplir una serie de premisas o de requisitos. Un input, recibía un input, se evaluaban los diferentes inputs y si se cumplían determinadas condiciones, se ejecutaban unas u otras acciones, lo que conocemos como un condicional o varios condicionales anidados, ¿no? Pero Nick Szabo lo llamó smart contract, queriendo aplicar toda esta lógica computacional a los términos de un contrato al uso, lo que sería un contrato de toda la vida con boli papel o con un notario, ¿vale? Él, entre el año 94 y el 97, va pensando en su propia idea de BitGold, que son la arquitectura de BitGold son los cimientos de lo que luego sería Bitcoin. Satoshi Nakamoto, cuando crea en el año 2008 Bitcoin, pues deja claro que se ha basado en la idea y en las ideas de otras personas que antes que él ya habían tenido otras ideas similares o parecidas. Entonces, bueno, él se basa en ideas de varias personas, entre ellas Nick Szabo, por la parte de smart contracts, lo que quiere decir que los smart contracts no es algo exclusivo de Ethereum, sino que existe en el protocolo Bitcoin desde el 1 de enero de 2008, cuando se empiezan las primeras versiones de Bitcoin, ya existen ahí los smart contracts. Pero eso hablaré luego un poco más adelante sobre los smart contracts de Bitcoin, que eso es algo que no todo el mundo conoce, pero que es realmente interesante, ¿no? Realmente un smart contract es cuando Bob y Alice llegan a un acuerdo, llegan a un acuerdo verbal, ¿no? Pues oye, cuando ocurra esto, pues yo te hago una transferencia de tantas monedas o el activo que sea, ¿no? Y una computadora procesa esas transacciones, y si se cumplen las condiciones que se tienen que cumplir, pues se generarán
unas monedas, se procesarán las transacciones y se generarán los outputs necesarios en base a los inputs que han tenido esas transacciones, etcétera, etcétera. Al final se cierra el contrato como cuando se cumplen las condiciones de un contrato normal, solo que en este caso no tenemos que fiarnos de la otra persona, ni de otras personas, ni de un notario. Simplemente se introducen los términos del contrato computerizados y se dejan corriendo en varias computadoras, en este caso que estamos hablando de protocolo blockchain. Por lo tanto, eso corre en un montón de computadoras, y cuando se cumplen las condiciones no hay nadie que pueda hacer trampas. Si se cumplen, se generan las transacciones y sigue adelante las acciones que se han de ejecutar en base a lo que se ha definido en el smart contract, ¿vale? Los objetivos generales de un smart contract, esto es muy importante porque según el paper que escribió en el año 94 Nick Szabo, son satisfacer las condiciones contractuales comunes, como condiciones de pago, derechos de retención, confidencialidad y el cumplimiento de los términos del contrato. Si no cumple alguno de estos aspectos, no se considera un smart contract al uso, simplemente un programa que tiene un input y en base a unas condiciones tiene un output. Pero para que sea realmente un smart contract, realmente un smart contract de verdad, tiene que tener satisfacer estas condiciones contractuales. También tiene que maximizar las excepciones maliciosas y tiene que minimizar las excepciones maliciosas y accidentales, ¿vale? Para ello hay que programarlo bien. Tienes que hacer una programación del smart contract para que en caso de que haya un agente malicioso o una puerta trasera o algo que se te ha olvidado, que te has equivocado, pues que no lo puedan aprovechar otras personas con malas intenciones y que puedan provocar algo que no deseamos, ¿no? Minimizar los intermediarios, por supuesto, también es otro de los objetivos generales, ¿vale? En este caso es un contrato peer-to-peer, es Bob y Alice. O sea, firmamos nuestras condiciones, las que nos parecen bien a los dos, lo formalizamos en un código, lo subimos a las computadoras que luego cogerán esas transacciones, el protocolo blockchain, y lo esparcirán en un montón de computadoras, y de ese modo no necesitamos ni de un notario, ni de un abogado, ni nada que tenga que intermediar para saber si se están cumpliendo las condiciones o no. Simplemente la computadora lo averiguará con cierta periodicidad o cuando se le invoque. Y la reducción de pérdidas por fraude y coste. Esto es muy muy importante también, ¿no? Se ahorra un montón de tiempo, dinero, trabajo, esfuerzo y disgustos también, ¿no? Aunque luego hablaré también de eso, porque eso es importante, porque para que esto se cumpla bien en todos los casos es muy importante tener un amplio conocimiento de lo que se está manejando, ¿vale? Los Digital Cash Protocols que hablaba Nick Szabo en su paper, ¿vale? Dice que permiten los pagos en línea, la moneda en papel, o sea, tiene que cumplir las mismas características que la moneda en papel también, ¿no? Como son la impugnabilidad, la confidencialidad y la divisibilidad. Tiene que poder ser divisible, ¿no? En el caso de Ethereum son, no sé si 16 decimales, y en el caso de Bitcoin son 8. Entonces, bueno, sí, la moneda puede ser divisible y puedes operar con esa divisibilidad y tener cierta privacidad a la hora de operar, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Bob es un usuario que quiere coger un vuelo para hacer un viaje y decide comprar el billete en una compañía de vuelos que se llama Satoshi Airlines. Ha inventado, obviamente, no existe, pero es una compañía de vuelos que ha implementado una tecnología que utiliza protocolo blockchain en el que puede hacer uso de smart contracts a la hora de vender sus billetes de vuelo. En este caso, Bob dice, yo quiero comprar un billete con este sistema que ofrecéis, ¿no? Mediante un smart contract, ¿no? Pero quiero ver cuáles son las condiciones de ese smart contract. Bueno, las condiciones del smart contract son, primero pagas con Bitcoin o con Ethereum, con la criptomoneda que Satoshi Airlines admita, ¿vale? Emiten el billete, se cierra ese acuerdo, pero las condiciones son, tiene que despegar el avión a las 2 del mediodía, a las 14 horas, ¿vale? Porque en caso de que no despegue a las 2, hay una devolución del dinero, pero no hay intermediarios. O sea, es que no hace falta que vayas a una ventanilla o mandes un email diciendo, es que el dinero se te devuelve, porque el dinero que ha pagado Bob no llega a Satoshi Airlines hasta que no finaliza el contrato. En caso de que no se cumpla, este dinero nunca va a llegar aquí. Este dinero vuelve por donde ha venido y vuelve
a Bob. Luego ya Satoshi Airlines puede meter cosas adicionales, como a lo mejor un tipo de compensación. No solo te devuelve el dinero, sino además que, bueno, pues puede haber algún tipo de compensación o cualquier otra historia, ¿no? Notificaciones, etcétera, etcétera. De este modo, bueno, pues Bob tiene la tranquilidad de que espero no perder mi vuelo, pero en caso de que lo pierda, sé que no tengo que reclamar ni perder tiempo ni energías en reclamar algo que luego a lo mejor no me devuelven nada o lo que sea. Bueno, eso también son garantías que puede ofrecer y vender las compañías de vuelos a la hora de vender a sus clientes los billetes, ¿no? Me parece una buena idea. Tened en cuenta que todo esto, blockchain al final es un protocolo basado en transacciones. Por lo tanto, si se utiliza o se implementa de algún modo en alguna de las tecnologías que pueda existir, tiene que tener sentido, tiene que ser algo relacionado con transacción de valor, ¿no? Una compra-venta de algo. Luego veremos otros ejemplos en los que a lo mejor no tiene tanto sentido. Bueno, puede ser subjetivo, pero bueno, hay cosas un poco obvias. En este caso, el despegue de Bob sí que sale con retraso, y en vez de a las 2, sale a las 3. Pues en ese caso, se consulta el smart contract y es el smart contract quien le devuelve las monedas. No es Satoshi Airlines quien se las devuelve. Es el propio smart contract. Entonces, después de haber contado yo esto, pues alguno de vosotros puede decir, bueno, pues yo, o se me están ocurriendo muchas ideas ahora en este momento, o ya las traigo de casa, ya vengo tiempo dándole vueltas, por eso me parece interesante y vengo a este meetup a ver si puedo desarrollar alguna idea un poco más, o si me cuentan algo nuevo, ¿no? Cuando tenemos muchas ideas con esto, obviamente lo primero que pensamos es si me gustaría hacer mi propio smart contract, pero claro, y que la gente lo utilice, pero te tienes que plantear que para hacer un smart contract tienes que desarrollar un código, tienes que hacer una auditoría de seguridad, ¿vale? Tienes que compilarlo, bueno, compilarlo o interpretarlo, eso luego lo voy a matizar, ¿vale? Porque la palabra compilación, si hay algún informático, programador aquí, pues podrá discrepar conmigo en cuanto a la palabra compilación, pero bueno, ahora la explico. Una vez compilado o escrito el código, se tiene que incorporar a un sistema de blockchain, el que sea, el de Bitcoin, el de Ethereum, el de Cardano, el que sea. Y luego ya se puede hacer uso del contrato, pero claro, estos 5 puntos hay que verlos uno a uno, porque no es desarrollar el código y, bueno, simplemente me abro una hoja y empiezo a escribir ahí cosas, ¿no? Es que hay que hacerlo hay que hacerlo con bastante conocimiento, porque estamos hablando de hacer uso de un protocolo que se va a usar en una tecnología que al final lo que va a hacer va a ser mover valor, dinero, del dinero de la gente, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un smart contract para que la gente lo use, tiene que ser seguro. Entonces, yo lo primero que haría sería preguntarme qué es lo que yo quiero hacer, cuál es la idea que yo he tenido, ¿no? Coges un boli, un papel, escribes qué es lo que quieres hacer. Tienes que decidir una plataforma. Lo quiero hacer y lo quiero hacer en Bitcoin, o lo quiero hacer en Cardano o en Ethereum, ¿vale? ¿En qué lenguaje de programación? Ya que algunos de estos protocolos o tecnologías te permiten hacer sus smart contracts en diferentes lenguajes. Y sobre todo, ¿con qué fin? Porque, vale, yo sé lo que quiero hacer, en qué plataforma y en qué lenguaje, pero tengo que tener claro que cuál va a ser el fin, ¿no? De cuando ya lo tenga hecho, para qué se va a usar. Y una cosa muy importante que tenemos que pensar es qué costes va a tener, porque a lo mejor pensamos que no va a tener ningún coste, pero la realidad es que sí que tiene algún coste. En el mejor de los casos, tiene un coste mínimo, ya que al ser un software que funciona por encima o dentro de unas transacciones, esas transacciones tienen que tener algo de valor. Por lo tanto, algo te van a costar. Te puede costar muy poco o te puede costar mucho. Ya veremos ahora también, un poco más adelante, en qué varía esto del coste, ¿no? Me tengo que preguntar si soy capaz de hacerlo, tengo que ser sincero conmigo mismo, ¿no? Porque a lo mejor estoy empezando a aprender a programar y bueno, tengo pocos conocimientos y a lo mejor he de preguntarme si voy a ser capaz, ¿no? Porque a lo mejor con los conocimientos que tengo, si no son muchos, puedo hacer un smart contract, pero a lo mejor no tengo el conocimiento como para hacerlo robustos, hacerlo seguro, y bueno, pues hablaré también un poco más adelante sobre las implicaciones legales que tiene el hacer un programa para mover el dinero de la gente y que luego eso salga mal, ¿no? Se pueden tener problemas también con eso. Además, hay que mantenerlo. Es un código, como todo software, hay que mantenerlo, no vale con programarlo y ya está.
te saldrán cosas, mejoras, actualizaciones, y tienes que saber cómo mantenerlo, cómo aplico yo una actualización, si se puede, de qué manera, qué coste tiene, ¿vale? Eso es muy importante. La seguridad, saber si es seguro. Todo el mundo que hace un software hace muchas pruebas y al final, cuando ya lo pone en producción, lo ponen en producción porque creen que es seguro, pero ¿cuántas veces se pone en producción cosas que luego, con el paso del tiempo, se averigua que no es seguro del todo? Entonces, bueno, por esto tiene algo que ver con lo de mantenerlo, ¿no? Que al final, cuando encuentras una carencia de seguridad, un agujero, un problema, una puerta trasera, tienes que mantenerlo y poner inmediatamente un parche, una corrección, o retirarte del escenario de alguna manera. Pero claro, en este caso es diferente, no es un software al uso. Aquí hay cosas de valor entre medias. ¿Y si hay problemas, qué hago? ¿Qué pasa si no lo he hecho seguro? Y bueno, pensaba que soy capaz de hacerlo, pero realmente me doy cuenta de que me cuesta o no puedo y tengo problemas. Pues esto es algo que también nos tenemos que plantear y tener muy muy en cuenta, ¿no? Antes de empezar siquiera, tenemos que hacer todas estas preguntas. También yo me haría la pregunta de que si realmente lo necesito, porque a lo mejor la idea que yo he tenido es una idea que me puede parecer en ese momento muy muy buena, ¿no? Como se suele decir, en ese momento me pareció una buena idea, ¿no? Pero a lo mejor tengo una solución mucho mejor, más económica, rápida, barata, fácil de mantener, en la que no voy a tener problemas, que no usa blockchain, que no usa Bitcoin, no usa Ethereum, ni usa nada, y para mi idea me vale perfectamente. Entonces, son cosas que hay que evaluar. Da un poco de pena, ¿no? Estamos aquí, queremos implementar blockchain como sea, pero habrá casos en los que no es necesario. A lo mejor incluso puede llegar a ser imprudente, ¿no? Ya lo veremos también, ¿vale? Voy a poner aquí un ejemplo que me gusta a mí poner, que es el de la máquina de vending, ¿no? Estamos en una oficina y queremos sacar un café. Entonces, el usuario le dice a la máquina, quiero un café, entran en juego todas las operaciones del smart contract, se generan transacciones en una blockchain, ¿vale? Las condiciones del contrato, que se meten en condicionales, en caso de que suceda esto, ejecuta esto, si no, ejecuta lo otro, ¿vale? Aquí le metemos ya física nuclear, ¿vale? Computación cuántica, transformadas de Fourier, ¿vale? Las ecuaciones de Maxwell, la fórmula de la gravedad, igual a mc al cuadrado que dice Einstein, ¿vale? Blockchain, 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 mucha blockchain, ¿vale? 3.0, no puede faltar el 3.0, ¿vale? O 4, incluso 4.0 he visto por ahí, ¿vale? Condensador de flujo, ¿cómo no? Y al final te dice la máquina, su café, gracias. No sé si se entiende un poco la ironía de esta imagen, pero es que hay algún proyecto por ahí que he leído que quieren hacer máquinas expendedoras de sándwiches o de café que se conecten a una blockchain y hagan todo esto que yo lo he exagerado, porque realmente lo he exagerado. No hay ningún MC al cuadrado en un smart contract, ¿vale? Ni transformadas de Fourier, ni condensador de flujo, que no existe. Pero realmente sí que hay algo que sí que existe, que es el consumo eléctrico desmesurado, la emisión de un montón de CO2, probablemente un montón de tiempo y de dinero gastado en un montón de programadores que se dedican a programar los smart contracts y a mantenerlos en una empresa y haciéndolos correr unas máquinas que luego lo propagarán por toda la blockchain, y todo para un café de unos pocos céntimos. No, yo, eso es subjetivo, pero mi opinión es que en este caso, pues no parece tener mucho sentido. Pero bueno, para otro tipo de operaciones de venta donde sí es muy importante que se cumplan las condiciones, porque aquí si el café al final no me sale porque se atasca el muelle o lo que sea, bueno, da un poco igual, ¿no? Pero si estamos hablando de la transferencia de una propiedad, de la venta de unos billetes de avión o algo ya un poco de un valor más considerable, pues a lo mejor podría interesar y habría que planteárselo, y todas las preguntas que hemos visto antes, ponerlas encima de la mesa, por supuesto. Yo siempre digo que hay que usar la tecnología con responsabilidad. La tecnología, usarla puede parecer que es algo que está ahí, que es gratis y tal, pero tiene sus implicaciones si no la usamos con responsabilidad. Desarrollo del código. Aquí es muy importante que yo, que soy el product owner, esa persona que ha tenido la idea y que por lo que sea, imagínate que yo no tengo conocimientos técnicos, no soy una persona con bagaje técnico, pero sí que soy una persona que tiene muchas ideas y, ¿vale? Entonces, lo que he de hacer en ese caso, en el caso de que tenga ideas y quiera llevarlas a cabo, pero no tengo el perfil técnico, lo que he de hacer es
hablar, sentarme a hablar con una empresa o con un programador experimentado. Nunca debes de ir solo en este camino, ¿vale? Siempre tienes que asesorarte, preguntarle a alguien que sabe, ¿vale? Entonces a esta empresa o a este programador experimentado, ¿vale? Tú le vas a contar tus ideas. Yo tengo una idea, quiero hacer una máquina de vending que saque los cafés con blockchain, café con blockchain, y en vez de a 35 céntimos, a un euro y medio. Bueno, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando le cuentes la idea, le vas a decir los requisitos de ese smart contract. Pues quiero que en caso de que el café no salga, o en caso de que el billete de avión se lo venda, pero luego el avión se retrase, o lo que se me ocurra, mi idea, pues que se ejecute esto, o que esto no se ejecute, o que esto se ejecute pero solo si... ¿vale? Y esta es la lógica de la idea que he tenido. Bueno, en ese caso, la empresa o el programador te va a decir, ok, yo que soy técnico, yo que soy experto y yo que sé de qué va todo esto, pues te voy a dar mi punto de vista y te voy a decir pues que tiene buena pinta, que se puede hacer o no. También, si es una empresa o un programador honrado, con sentido común y serio, cuando hay que decir que no, hay que decir que no. A mí me ha preguntado mucha gente, ¿cómo podría hacer esto así con blockchain? Y le he dicho a un montón de gente, yo no lo haría, pero es mi opinión, ¿vale? Puedes hacerlo, ¿eh? Pero yo, si me preguntas a mí, yo a algunas cosas te digo que no, a otras te digo que sí, y a otras, pues que tengo mis dudas, pregúntale a alguien que sepa más que yo. Pero es importante que cuando nos asesoremos, siendo product owners, que la empresa o los programadores, que solo no se sabe en ese momento, pero vamos, que es importante también dar con una empresa o un programador que tenga cierta experiencia y cierto bagaje, y si puede ser, no me tiraría a la piscina con cualquiera, ¿no? Me informaría muy bien de a quién le estoy consultando o a quién le voy a pedir mis servicios para que me ayude a construirlo en caso de que me diga el experto que puede ir adelante, ¿vale? Es muy importante todo esto. Cuando desarrollamos código, lo primero que debemos de hacer, y esto ya es el punto de vista de lo técnico, si alguno... ¿cuántos técnicos hay aquí? Que levante la mano quien tenga un perfil técnico. Mitad, más o menos, vale. Entonces, bueno, voy a contar una serie de cosas que a vosotros, los que sois técnicos, o me incluyo, los que somos técnicos, nos parece una obviedad. Pero luego te llevas la sorpresa de que no todo el mundo lo cumplimos, ¿vale? Es muy importante que cuando desarrollamos código tenemos que hacer una lista de requisitos antes de escribir ni una sola línea de código. Lista de requisitos, al uso tradicional, en una pizarra, en un papel, qué es lo que quiero hacer, ¿vale? La lógica que voy a emplear en mi programa, el que todavía no he empezado a escribir, pero la lógica, incluso, pues eso, como he dicho, en una pizarra, eso está muy bien, ¿no? Tener una pizarra y hacer cajitas, flechas, y cómo se va a comportar en pseudocódigo mi programa, que es, sin escribir código, escribir lo que yo quiero que haga mi código, que es vete por aquí, vete por allá, o sal, o da un error, o termina satisfactoriamente, ¿vale? Pero hay que hacer un dibujo de procesos, ¿no? Un diagrama de procesos de cómo se va a comportar. Luego habrá que codificar. Cuando ya tengo los requisitos y tengo ya la lógica de esos requisitos, cómo se van a comportar, pues ya empezaré a codificar mi idea, mi lógica, y esto es algo imprescindible, testing. Tenemos que hacer test. Yo ya he terminado de codificar mi idea, con mis requisitos, con mi lógica, pero tendré que probarlo, porque probablemente, vamos, con total seguridad, la primera versión del software va a fallar o no se va a comportar como se espera. Entonces, es muy importante hacer testing. Sobre todo, estamos hablando de, en este caso, de los smart contracts, que al final es software que hay que hacer sus requisitos, su lógica y su codificación. Aquí sí que tienes que hacer testing hasta decir basta, porque si se te escapa algún error, vuelvo a decir una vez más que estamos haciendo un software que no tiene un input y un output sin más y te muestra algo por pantalla, sino que es que hace movimientos de algo que tiene valor y que es ajeno, que es de los usuarios de esa tecnología. Entonces, tendremos que hacer muchos testing, y en esos testing se suele hacer pruebas a mala leche, a conciencia, que es voy a intentar romper mi programa, porque sé que ahí fuera hay gente que lo va a intentar romper. Entonces, primero lo intento romper yo y probablemente lo conseguiré varias veces, pero tendré que ir arreglándolo hasta que, por mucho que intente romperlo, no lo consigo. Solo entonces empezaré a pensar que mi programa empieza a estar listo, ¿vale? Y eso no todo el mundo lo hace, ¿eh? Son buenas prácticas, pero debería de pensar en hacer eso todo el mundo, ¿vale? Bueno, y ahora que ya sabemos cómo podemos empezar a desarrollar código para nuestros smart contracts, ¿cómo lo hago? Mira, hay un lenguaje que se llama Bitcoin Script, hay otro que se llama Python,
hay uno que se llama Plutus, C, Reason ML, C++, Solidity, ¿vale? Hay muchos lenguajes. Plutus es un lenguaje que no sé si os sonará alguno, yo apenas lo conozco, pero vamos, algo me he documentado, algo he leído, que es el lenguaje que se usa para hacer los smart contracts en la blockchain de Cardano, en la que no tengo mucha experiencia, la verdad, pero sé, bueno, sé que se puede hacer y que se emplea este lenguaje, ¿no? Reason ML es el lenguaje que se emplea para los smart contracts de otra blockchain, que se llama Tezos. Porque, claro, mucha gente conoce Solidity y Ethereum, pero es que yo aquí voy a plantear otros escenarios, ¿vale? Lo importante es que cuando desarrollemos el código y hayamos decidido ya en qué plataforma lo vamos a programar y cómo lo vamos a codificar, tendremos que elegir el lenguaje, ¿vale? Y tendremos que cumplir los estándares de ese lenguaje. Es muy, muy importante, ¿vale? En el caso de Bitcoin Script, ¿conocíais alguno? Que levante la mano quien conocía los smart contracts de Bitcoin. Cinco personas. Muchas, me parece, ¿eh? Poca gente conoce los smart contracts de Bitcoin. Y yo voy a hablar un poco sobre ellos, ¿eh? No voy a entrar en profundidad, porque no es el centro de la charla, del meetup, pero es importante que sepáis que los smart contracts de Bitcoin tienen una manera muy particular de funcionar, ¿vale? Esto es un smart contract, un fragmento muy cortito de un smart contract de Bitcoin, ¿vale? Esto es otro fragmento de otro smart contract de Bitcoin. Entonces, si teníais costumbre de ver smart contracts en Solidity, que veis así sus llaves, sus clases, su constructor, sus cosas de cómo se hacen, ¿no? Que también lo vamos a ver ahora. Aquí no veis nada de eso, ni llaves, ni nada. Solamente veis un if, que igual os suena, un else, que el if es pues un condicional, el else es cuando no se cumple la condición, el if es cuando termina esa condición, y cosas por dentro, ¿no? Un 1, un 2, que no sé lo que significa, pero bueno, son cosas que hace, ¿no? Con unas condiciones. Pues estos son ejemplos de smart contracts de Bitcoin. Bueno. Las características del lenguaje Bitcoin Script, que también se llama script a secas, script, ¿vale? De Bitcoin, pues es que no es Turing complete, es procedimental, es un lenguaje estructurado, es imperativo, es reflexivo, está basado en pila, ¿vale? Y esto de basado en pila es importante porque Satoshi Nakamoto, cuando desarrolla o diseña el protocolo blockchain, en la parte de sus scripts, que son los programas que se ejecutan dentro de las transacciones, decide utilizar un lenguaje propio que está basado en otro que se llamaba Forth, F-O-R-T-H, Forth, que es un lenguaje de los años 60 muy antiguo, basado en pila, que se utilizaba para hacer cálculos y mediciones astronómicas. Es muy antiguo ese lenguaje. Pero ese lenguaje sí era Turing complete. Entonces él lo que hace es que se basa en él, lo hace no Turing complete, lo llama script de Bitcoin, los scripts de Bitcoin, y funciona de la misma manera. Es un lenguaje súper, súper sencillo. Funciona con opcodes, que son unas palabras como drop, como if, como enif, como check sig verify, el check lock time verify drop, ¿vale? Todos estos son opcodes, que son palabras reservadas. De los que habéis levantado la mano cuando he preguntado quiénes sois técnicos, alguno que levante la mano quien sepa programar el lenguaje ensamblador. Dos. Vale, pues el lenguaje ensamblador tiene unas palabras reservadas que se llaman instrucciones, ¿vale? Son instrucciones, unos códigos que funcionan de una manera muy parecida a, o mejor dicho, los smart contracts de Bitcoin, el Bitcoin script basado en Forth, funciona de una manera muy parecida al ensamblador, que son un opcode, o sea, una instrucción, y hace una cosa. Separa el programa, otro opcode, y hace otra cosa, y otro opcode, y hace otra cosa. Va de arriba a abajo haciendo cosas de una a una. Lo que pasa es que opera a bajo nivel, a nivel de bits. En el caso de Bitcoin, en el caso de Bitcoin Script, también funciona a nivel de bits, porque estos opcodes no es más que un alias, una palabra que se puede leer en inglés, por eso al principio he dicho que es una mezcla de matemáticas, lógica, computación, y por el otro lado teníamos el lenguaje inglés, ¿vale? Estos son palabras inglesas, pero debajo de estos opcodes hay un código hexadecimal, que al final son ceros y unos, y que esos ceros y unos es lo que cuando tú pones la lupa en una transacción, se ve el orden de esos ceros y unos convertidos a hexadecimal, donde podemos identificar el if, donde podemos identificar el drop, o el check lock time verify, y podemos identificarlo en un orden establecido.
El protocolo Bitcoin es el que se encarga de leer esas líneas y saber el orden en el que están para poder ejecutar estos condicionales. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. A ver, un programa no Turing complete es un programa que tarde o temprano se termina parando. ¿Vale? Todos conocemos la máquina de Turing, ¿no? La máquina de Turing es la máquina que inventa Alan Turing y que es capaz de simular el comportamiento de un cerebro humano y que, bueno, podría incluso, si no se programa bien, no terminar nunca su ejecución, ¿no? Una ejecución infinita. Esos son algunos de los problemas que ha tenido el lenguaje Solidity a la hora de programar smart contracts en la blockchain de Ethereum, ¿no? En el que sí es Turing complete. Y eso lo voy a hablar luego, porque ahora vamos a ver el ejemplo de Ethereum, ¿no? Vamos a ver código Solidity también para ver un poco la diferencia, ¿no? En el caso de Solidity, que sí es Turing complete, podemos cometer el error accidentalmente, porque nos hemos equivocado, de abrir un condicional que ejecute una opción cuando se cumplen unas condiciones en concreto, pero que eso tenga dentro, por ejemplo, un bucle, y que ese bucle se nos haya olvidado tener un contador que diga párate cuando llegues a 37, por ejemplo, por decir un número, y que llegue a 37, 38, 39 y no se pare, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que alguna vez ha habido un susto de ese tipo, ¿no? En el que cada vez que se ejecuta una de esas vueltas del bucle requiere un gasto computacional y requiere un gasto también transaccional, ¿no? Cada vez que se ejecuta se consume un poco de gas, se consume un poco de esas criptomonedas que están reservadas o bloqueadas en esa transacción para hacer uso del smart contract. Si el bucle no termina nunca, se gasta todo el dinero que teníamos, lo perdemos todo, pero vamos, fulminantemente. Entonces, bueno, luego desarrollaron una solución que lo que hace es que tú le aplicas un gas y lo que se te gasta es el gas, no el saldo de tu monedero. Pero eso vino después del susto. El susto llegó a suceder. O sea, por eso digo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, al tener un programa que no es Turing complete, ¿vale? No corremos ese riesgo. Es un programa que empieza y que termina, siempre. Incluso si nos ha ido mal. Si nos va mal, porque lo hemos programado mal, termina. Tiene un final. Entonces, bueno, no me voy a liar más a hablar sobre Bitcoin Script, ¿vale? Porque realmente cuando termina mal, que es uno de los ejemplos que acabo de decir ahora, cuando termina mal, te da una excepción el propio protocolo, que las contempla en otro condicional aparte, que eso ya no está en los smart contracts, está por fuera. Como por ejemplo que la longitud del mensaje que devuelve, pues que sea mayor de 1650 bytes, que por ejemplo es uno de los límites que tiene, o que devuelva un false, o que devuelva un true. Eso te da una excepción en los logs, en las trazas del smart contract, y bueno, pues sabes que no ha ido bien, pero por lo menos no has perdido todos tus fondos porque estuviera mal programado por un error del programador, ¿vale? Es importante que no, en este caso, bueno, yo desde mi punto de vista creo que es bastante acertado que sea no Turing complete en este caso, este lenguaje Bitcoin Script, ¿vale? Aquí tenemos los opcodes de pila, ¿vale? Como son drop o pop, ¿vale? Push, son aquellas palabras que introducen elementos o códigos o strings o números en una pila y luego los sacan. Aquí tenemos los opcodes de carácter criptográfico, que son aquellos que se encargan de chequear o verificar tanto las longitudes, las firmas, los tamaños de las claves públicas, de las claves privadas, ¿vale? La parte de la criptografía asimétrica que por supuesto en toda transacción y en todo smart contract de Bitcoin están presentes, obviamente. Necesita que haya una firma de alguien que lo ejecuta, alguien que lo percibe. Y luego tenemos los opcodes de control de flujo, if, else, and if, ¿vale? Esos son bastante comunes ya en cualquier lenguaje. Los opcodes de control de tiempo también, ejecútate mientras estés dentro de esta franja de tiempo, pues son condicionales que yo como programador puedo hacer uso de ellos. Para ello tengo que tener el conocimiento de cuáles son, cuándo se han de utilizar, para qué sirven, ¿vale? Y sobre todo también qué coste computacional tienen para hacer unos smart contracts que sean efectivos, seguros, robustos, pero que no sean complejísimos o infinitos, porque al final lo que quiero hacer es que Bob le mande una transacción a Alice con dos o tres condiciones entre medias, ¿vale? Tampoco nos interesa hacer smart contracts, en principio, que tengan una grandísima complejidad. Normalmente suelen ser, pues eso, que se cumplan dos o tres condiciones, se ejecuta esto, ¿vale? Y eso no es complicado de hacer. Por eso usamos, es interesante usar un lenguaje de este tipo, ¿vale?
Ahora vamos a ver Solidity, que sé ya los que habéis escuchado más y más sobre smart contracts, habréis oído prácticamente hablar solo de Ethereum y solo de Solidity, cuando resulta que Solidity es solamente un lenguaje bastante nuevo, por cierto, y bastante verde, y Ethereum es una tecnología también bastante nueva, bastante verde, pero bueno, permite hacer muchas aplicaciones también. Este es, para que lo podáis comparar con el código de un smart contract de Bitcoin, este es el código, cómo se vería el código de un smart contract de Ethereum escrito en lenguaje Solidity. Aquí ya hay más de ese gráfico que había puesto, de ese diagrama de Venn que había puesto al principio, computación, lógica, matemáticas e inglés. Aquí hay más de ese inglés, ¿no? Aquí sí que se ve contract, owned, address, public, el owner, el new owner, ¿no? Function, transfer, ownership, y recibe atributos. Entonces, a ver, esto es un código ya bastante verboso, ¿no? Aquí ya te está diciendo, sin tener idea de programar, si lees un poco qué es lo que pone, vale que a lo mejor no tienes el conocimiento de por qué funciona así, pero sí esas palabras en inglés ya te están dando una pista de qué es lo que hace esa función, de qué es lo que hace ese procedimiento, de qué es lo que hacen estas variables, las constantes, todos los elementos que nos encontraremos en el código. ¿Vale? Es Turing complete, es orientada a objetos, tiene tipo de datos complejos como son estructuras de datos, un struct, ¿vale? Permite herencia, encapsulación, puede ser librerías, o sea, al tener orientación a objetos, pues tiene las características de un lenguaje de programación orientado a objetos, como son la herencia, la encapsulación, ¿vale? La complejidad del código es algo muy a tener en cuenta en el caso de Solidity, ya que cuando programamos en Solidity, a mayor complejidad del código, a mayor número de bytes que almacenemos en el código, cuanto más largo y más grande sea el código, independientemente de lo que ponga, más coste va a tener usarlo, propagarlo, compilarlo o interpretarlo en la máquina virtual de Ethereum, que también lo vamos a ver ahora, ¿vale? Estos son atributos, simplemente pongo para identificar las diferentes partes de un programa hecho en lenguaje Solidity, ¿no? Son atributos, estos son eventos que se ejecutan al inicio del contrato. Este es el constructor, que el constructor son aquellas instrucciones que se ejecutan al inicio de cuando se instancia un objeto de este contrato. Es lo primero que se ejecuta y lo primero que se le dice qué valores tiene que tener todo, ¿vale? Son, digamos, las primeras líneas que se ejecutan a la hora de hacer uso de esto. Y luego tiene sus funciones y sus procedimientos. Entonces, como dice el profesor Richard Feynman, que a mí me gusta muchísimo, lo primero que tenemos que hacer siempre a la hora de hacer cualquier cosa, te diría, ¿eh? Cualquier cosa, no solo programación o computación o matemáticas, es experimenta, ten fallos, aprende de esos fallos y repite. Y esto tienes que hacerlo una y otra vez, y otra, y otra, y otra, ¿vale? Eso es importantísimo. Seguimos con el desarrollo del código. Yo soy el que está desarrollando el código y tengo que hacer mis pruebas en la testnet. Es imprescindible. Todas estas blockchain, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tezos, todo esto tiene una red de nodos que no son los nodos donde está el dinero real de las personas. O sea, hay unas monedas que son fáciles de conseguir, de minar, tiene otra complejidad de minado, podemos hacernos con unas cuantas de ellas fácilmente y podemos hacer el mismo uso del protocolo con otros nodos diferentes, con algunos códigos pequeñitos dentro, como son el Magic ID, pero bueno, no voy a entrar a explicar qué es el Magic ID, pero es algo que nos identifica que no estamos en la red principal, sino en una que se considera una red de pruebas, donde ahí puedo perder los 10.000 bitcoins que valen las dos pizzas en 2010, ¿vale? Los puedo perder hoy en día y no pierdo 80 millones de dólares. Solamente he perdido 10.000 unidades de algo que no tiene valor porque los he conseguido fácilmente. Entonces, sin miedo, ahí puedo romper mis smart contracts, probarlos, intentar estropearlos e incluso conseguir estropearlos, y no pasa nada porque tendré que tomar nota de todo lo que voy averiguando que tiene mal para luego ir corrigiéndolo, ¿no? Cuando ya he hecho las pruebas en la testnet, corregimos los bugs, los problemas que tiene mi código y vuelvo a hacer pruebas en la testnet. Fijaros que estoy insistiendo mucho en los tests, en las pruebas. Esto no es un programa que te imprime un mensaje por pantalla. Esto es un programa que va a gestionar el dinero de otras personas. O sea, los tests se tienen que hacer, incluso cuando los haces y sale todo bien, sigue haciendo tests porque algo habrá, ¿vale? O sea, es importantísimo hacer tests, ¿vale? Y luego, aparte, tenemos que hacer una auditoría de seguridad. Quiere decir, yo, que soy el programador, hago mis tests,
y además soy muy pesado, los hago, y llega un momento en el que ya veo que está todo bien y digo, venga, ya, lo vamos a poner en producción. Antes hablaba de las implicaciones legales que puede tener si yo hago público mi código y la gente lo usa, empieza a meter su dinero y luego hay un robo de millones de dólares y la responsabilidad es mía. Bueno, podría ser mía. O un susto al menos me podría llevar, porque alguien me podría demandar y luego... ¿Vale? Entonces, es importante que yo, como programador, me fije muy bien en cómo he construido el código y haga mis tests y mis pruebas y que vea que todo funciona como se espera. Pero tengo que contar... ¿para qué sirve la auditoría de seguridad? O sea, sirve para quedarme tranquilo a la hora de buscar fallos que yo como programador no soy capaz de ver. Porque hay gente que se dedica a la ingeniería inversa, al análisis forense del código, donde no van a ver si has puesto un if, o si has puesto un else, o si has puesto un drop, o si has puesto... O sea, no van a mirar eso. Van a mirar los ceros y los unos, o los códigos hexadecimales, en qué orden están puestos. Van a ver los offsets en los que están ubicadas esas líneas de ceros y unos, y es ahí donde van a buscar puertas traseras, donde normalmente un programador ahí si se mete normalmente no suele entender mucho qué es lo que está viendo, ¿no? Yo en parte hago también análisis forense, o sea que hago esta parte, no es nada bonita, ¿eh? O sea, son pantallas con ceros y unos, y bueno, para hacerlo más amigable lo convertimos a ceros, números que van del 0 al 9 y letras de la A a la F para hacerlo un poco más legible, pero es un trabajo realmente pues como indica esta imagen de aquí. O sea, es que tienes que mirar otras cosas, ¿no? Que son, si yo puedo meter un 0 un 1 por aquí, porque el programador ni se enteraría, además, si eso cambia la situación de las condiciones, si puede cambiar las firmas de las claves, si puede robar claves. Y eso a veces se encuentra. Y eso solo se encuentra cuando haces eso, un análisis forense o una auditoría de seguridad a bajo nivel. Y eso es importantísimo, sobre todo si somos muy ambiciosos y nuestra idea no es la de la máquina de vending de cafés, sino si nuestra idea es a lo mejor la de la venta de propiedad o cosas que van a mover millones de dólares. ¿Vale? Si somos muy ambiciosos y cuando la gente use nuestra tecnología, nuestros smart contracts, lo que va a mover es algo muy gordo, mucha cantidad de dinero, yo de verdad insisto en que es muy importante gastar tiempo, esfuerzo, dinero, recursos en pagarle a alguien, una empresa que se dedique solamente a esto, y os asombraría que encuentran cosas, siempre encuentran cosas, cosas bastante gordas además, ¿eh? ¿Y basta con que funcione? ¿O estoy protegido? Claro, son las preguntas que me tengo que hacer, los problemas legales que puedo tener en caso de que yo, pues mira, no quiero hacer auditoría de seguridad porque he preguntado cuánto cuesta, he preguntado precios. ¿Vale? Aquí también pongo cuánto cuesta, porque es una pregunta que nos hacemos. Vale, me has metido el miedo en el cuerpo y ahora mi idea, pues... Venga, voy a hacer una auditoría de seguridad y te dicen, pues son 300.000 dólares. La auditoría solo. Y dices, joder, qué barbaridad, hombre, ¿cómo voy a gastar yo ese dinero? ¿Cuánto dinero piensas mover con tu idea? Millones de dólares. ¿Y si lo roban? O sea, entonces, al final... Podríamos volver a unas diapositivas atrás a cuando nos preguntábamos, ¿merece la pena? A lo mejor no. A lo mejor no merece la pena porque te vas a meter en un berenjenal de cuidado. Pero bueno, podría darse el caso de que dices, bueno, pues venga, sí, porque la idea es muy buena, apuesto por ella, he recibido financiación, tengo una buena cantidad de dinero para llevarlo a cabo y de esa buena cantidad que tengo para llevarlo a cabo voy a destinar una parte importante a esto. Porque por mucho dinero que me gaste en marketing para vender... la nevera, el esquimal, ¿vale? Que soy un Don Draper, que se me da muy bien vender. Si esto falla, estás perdido. Tu idea se queda en nada y además puedes tener problemas. Entonces es muy, muy importante, ¿vale? ¿Merece la pena? Sí. Sí, en todos los casos. ¿Vale? A ver, es verdad cuando he dicho lo de los 300.000 dólares que es. La empresa que te da una cifra así es porque lo que tiene que analizar no son cuatro hojas con 200 líneas, de nada. 200 líneas es muy poquito. Cuando te ofrecen una cantidad así es porque han analizado no solo tu código, sino también quién eres tú, cuál es tu proyecto, cuál es tu idea, qué probabilidades de éxito. O sea, miran muchas cosas, ¿vale? Y también ellos asumen, como empresa que entrega una auditoría de seguridad firmada y sellada, ellos asumen parte de la responsabilidad en caso de que haya problemas. Eso vale dinero también, porque si mañana alguien tiene que ir a la cárcel, a lo mejor también tiene que ir a la cárcel alguien que ha hecho la auditoría de seguridad.
o no, depende de los términos del contrato que se firmen entre el product owner, quien ha tenido la idea, y la empresa de seguridad. Pero es importante tener claro todas estas cosas. Una vez más os digo que estamos hablando de algo que es software, una tecnología que sirve para transferir valor, para transferir dinero. Entonces es algo bastante, bastante serio, ¿no? Compilado y o interpretado, ¿vale? Volvemos otra vez las dos principales, ¿vale? Bitcoin y Ethereum, no voy a hablar de las otras, pero Bitcoin y Ethereum sí vamos a ver cómo funcionan a la hora de hacer uso de sus smart contracts una vez ya se han programado, he tenido la idea, he hecho todo lo que tenía que hacer, he hecho la auditoría de seguridad, me han dado una auditoría de 150 folios donde han analizado todo y dicen que está todo bien, que mi software es seguro, y digo, venga, lo voy a poner en producción, lo voy a subir y ahora ya está listo para que la gente lo use. En el caso de Bitcoin, utiliza la Bitcoin Virtual Machine, la propia máquina virtual suya, que es quien lee e interpreta mediante un intérprete el código, todo el código hexadecimal que está dentro de la transacción, que ese es el smart contract. Y en el caso de Ethereum, hace lo mismo, pero en su propia Ethereum Virtual Machine, pero tienen algunas diferencias una respecto a la otra, ¿vale? Ambas cogen su código, donde pone el if, else, el if, tal, no sé qué, el drop, el checksig, todo eso lo convierte a bytecode, ¿vale? Aquí lo pone, el if, el else, el tal. En el caso de Ethereum, pues estos push, este mstore, tal, esto lo convierte en bytecode para al final quedarse en esto. Estos son los smart contracts al final. Cuando tú pones la lupa en una transacción de Ethereum o en una transacción de Bitcoin, dices, de todo lo que veo, quiero poner la lupa en aquello que sea el smart contract. Bueno, pues vamos a ver algo que no es muy bonito, pero es esto. Esto es un smart contract ya listo para ser interpretado por la máquina virtual. Y en el caso de Ethereum lo veremos así. Al final, bueno, pues son cada uno a su manera, ¿no? Con sus reglas, con su protocolo, su máquina virtual que lo interpreta de una manera. A mí particularmente estoy más familiarizado con esta. Porque esto sí lo sé leer yo. Además tiene su lógica porque empieza por un F9, por un BE, ¿vale? Ese sí le tengo más dominado, este no le tengo tan dominado, pero bueno, hay gente que es muy crack y esto lo tiene muy dominado también y lo sabe leer, ¿no? Pero al final esto quien lo tiene que leer e interpretar es la máquina virtual, son las computadoras, no el ser humano. A no ser que hagamos análisis forense, como he dicho antes, ¿vale? Bueno, pues en el caso de Bitcoin, nuestro smart contract se incorpora en una parte de la transacción que se llama input, ¿vale? Donde a su vez el input tiene muchos trocitos y en uno de los trocitos es donde va el data, los datos de nuestra transacción, que puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser, por ejemplo, el titular de un periódico, como en el caso del bloque Génesis, solo que eso es una transacción especial que se llama Coinbase, ¿vale? Y se caracteriza, esas transacciones en el caso de Bitcoin se caracterizan porque su input está todo a ceros y bueno, pero ahí puedes meter datos, ¿no? Entonces en el resto de transacciones que no son la Coinbase, ahí sí puedes meter todas estas estos códigos, todos estos bytes, porque cada dos letras hexadecimales es un byte, todas ubicadas en un orden muy preciso y muy concreto, y lo que estamos leyendo, lo que la máquina virtual de Bitcoin lee en ese caso es, si se cumple esta condición, ejecuta esto, y si no esto, y añádeme a la pila esto, esto y esto, y cuando se vayan cumpliendo de esa pila, y al final termina el programa, porque como es not Turing complete, el programa siempre termina, tanto si va bien como si va mal, nunca se va a quedar en bucle dando vueltas, provocando un gasto de energía terrible o pérdida de fondos. En el caso de Ethereum funciona prácticamente igual, pero con sus propias reglas. También van en transacciones, lo ejecuta la máquina virtual de Ethereum, ¿vale? Vamos a ver el uso del contrato. El entorno de ejecución propio que tiene Bitcoin, que se llama el BVM, el Bitcoin Virtual Machine. Cada contrato va en un script. Tiene acceso ilimitado a otros contratos. Acceso limitado a otros contratos. Y los fondos se almacenan como UXO, ¿vale? Uso es Unspent Transaction Outputs, ¿vale? No voy a entrar en detalle de qué es eso, pero al final es una especie de vector en el que se registran los inputs y luego los outputs, que es algo así como pagar un café con un billete de 5 euros y que te devuelvan unas monedas, ¿no? Pues el input sería el billete de 5 euros y el output esas monedas, que es el cambio, la vuelta. Eso lo gestiona todo el protocolo Bitcoin con algo que llaman UXO, que son vectores donde queda todo registrado, lo que entra, las vueltas, y esas vueltas se pueden
reutilizar más adelante como otros inputs de otras transacciones, ¿vale? ¿Vale? Al final, pues en lo que sería el ID de una transacción se cargan los fondos, se quedan locked los fondos de esa transacción, ese dinero se queda bloqueado, listo para ser gastado, ¿vale? Aquí tenemos las condiciones del smart contract, ¿vale? Que también irían en lo que sería el ID de la transacción, ¿vale? El que identifica, o sea, el ID de la transacción es el que nos identifica lo que contiene una transacción en concreto en un bloque, y ahí viene toda la información, ¿vale? Que esto al final se vuelca en un bloque cuando esas transacciones han sido ejecutadas. Luego las transacciones puede que no se ejecuten en ese momento porque no se ha dado la condición, en cuyo caso tiene una serie de atributos que lo que hacen es que se quedan ahí esperando a que se cumplan las condiciones para ser gastados más adelante. Y entonces puede que se incorporen a otro bloque, bueno, pero bueno, eso ya es cómo se comporta el protocolo Bitcoin, ¿no? Y un programa en cada transacción, ¿vale? Si se cumplen las condiciones, se ejecuta. Si no se cumplen las condiciones, no se ejecuta, se queda ahí. Puede no ejecutarse nunca. En el caso de Ethereum, pues tenemos un entorno de ejecución propio también, como es la Ethereum Virtual Machine, ¿vale? Este está aislado, ¿vale? Tiene acceso limitado a otros contratos, no tiene acceso ni a la red ni a otros procesos, por eso lo he puesto aislado, ¿vale? Es un entorno en el que todo lo que tiene que hacer el smart contract lo hace dentro de su propia burbuja, de ahí no sale, ¿no? También todo esto, bueno, al final se van aplicando una serie de medidas en cuanto han visto que han tenido ciertos problemas a la hora de ejecutar smart contracts, ¿no? Han implementado medidas de seguridad. Y yo creo que todavía les queda muchas cosas por implementar para hacerlo más seguro, porque al final es mucho más fácil programar un smart contract en Ethereum, porque al final es eso, saber un poco pues las palabras en inglés, de cómo va, es muy orientativo, muy verboso todo. Pero claro, luego tiene sus problemas de que es Turing complete, de que tienes que tener mucho, mucho cuidado, mucho conocimiento, mucho control, auditoría de seguridad. Y aún así, a veces alguien se lleva de vez en cuando algún susto. Hace poco, ¿eh? Hace poco ha habido un robo, y bueno, pues, mediante unos smart contracts que no estaban bien programados, y también pérdidas de mucho dinero. No mucho dinero de una persona, pero sí poco de muchas, y al final el que roba se lleva mucho dinero. En cualquier caso, está bastante mal, ¿no? Luego cada smart contract tiene su propia dirección, su address, ¿no? Que en Ethereum se identifican con un 0x y tal, ¿no? Para identificar que es una línea hexadecimal, ¿no? Esto sería el address del contrato. Y luego tienes un explorador de bloques de Ethereum, donde puedes buscar también no solo bloques, sino también direcciones, donde podrías ver el código Solidity en el que está hecho, su bytecode, todos esos números feos que no se ve nada de lo que pone, pero podrías verlo también, ¿no? Esos exploradores te facilitan toda esa información. Al final es un visualizador de contratos, ¿no? Pero para ello necesitas saber la dirección de ese contrato, su address. Del mismo modo que en un explorador de bloques de Bitcoin, si yo tengo el ID de una transacción, puedo buscarla y vienen todos los datos. Entre todos esos datos está el código también, el bytecode del smart contract, ¿vale? Y lo mismo que en el caso de Bitcoin, si se cumplen las condiciones, se ejecuta. ¿Vale? Conclusión, y con esto ya vamos terminando. Si he de hacer un smart contract, ¿qué tecnología he de elegir? Esta es la pregunta, ¿no? Podemos elegir Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tezos. Podéis elegir la que queráis, pero la que elijáis, tenéis que elegirla muy bien, con mucho conocimiento y sobre todo con mucha responsabilidad. Muchas gracias.